vídeo de trenero. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en la estación de Girona, ¿no? Bueno, pues hoy os grabo un tren y así se me pasa este cabreo que tengo. Vale, estamos aquí, bueno, a ver de qué estamos aquí cargados. No sé si se me escuchará bien. Luego ya lo editaré y todo esto. Y hoy pues me he cortado el pelo y me he quitado este estrés que tengo encima por el tema de que todos los meses pasa algo. Vale, todos los meses pasa algo que no me quiero contarlo por el tema de que es muy difícil. Ya lo contaré algún año, pero este año va a ser que no. No, porque es muy largo y ya digo yo que bueno. Hoy nos está dando un paseo, me también el tren o no. Acabo de salir media distancia, se me ha perdido. No está 4:49 igual. Bueno, ya veis de que no sé si se ha grabado bien, pero están todos los semáforos en rojo. Y ya pues se está haciendo de noche. Ya sé que llego un poquito tarde porque he estado hasta las 5 y pico. Y bueno, no estoy para contar la espera con nadie, ¿no? Pero bueno, la cosa está en ello. Y a ver si pasa algún tren, lo grabamos. Y ya pues, madre mía, luego seguir aún caminando. Vale, aún queda trajo de día. Andén, digo yo, ya no sé ni lo que digo, pero bueno, hoy ha sido muy difícil. He puesto en la página Facebook algo y ya lo voy superando. Es más tema del dinero, el dinero lo gana todo. Bueno, pues hoy grabamos un tren y ya, pues dicho esto. También grabo trenes reales, me paso a la estación y ya está. Yo lo que estoy viendo desde lejos ahora son luces rojas. Ahora lo Vale, pongo. eso, esas luces rojas son los semáforos. Pero el fondo no se ve muy bien, pero también hay algo en rojo. Pues a ver si llega un tren, lo grabamos y pa' casita. Bueno, soy youtuber, también puede salir afuera. A ver, viene un tren, o sea, ahora mismo la puesta en el panel, yo creo que es un regional, pero da igual, la 447 también mola, ¿no? ¿No? Ese he cortado el pelo que me he hecho y espero que dure bastante, que ya cuesta bastante también. Nada. Esperamos que venga un tren y lo grabamos y a ver qué tal. Bueno, también os quiero comentar de que estas catenarias saldrán para el tren sobre todo. Ya están, ¿no? Pero igualmente le hace falta. Luego la señal está, ¿vale? La señalica. Yo doy la señal, vale, ahí está la señal de salida, a ver si la sacan. Si sacan esa señal, estaremos mucho mejor. Queda guapo el paisaje, ¿eh? A ver si se alumbra. Vale. Vamos a echar una foto. No me deja. No me deja hacer fotos. Si grabo, grabo, si no, foto. Bueno, pues ya solo me queda deciros que esperaremos el tren para tener algo más. Y ya pues. ¿Qué habían abajo? Es que claro, ya os dije que es doble piso, ¿no? Doble piso a la estación. Para abajo me han dicho, ¿qué estás grabando? Claro, a mí me gusta grabar esto. Esto es básicamente una reflexión de cómo va a ser el futuro en mi canal y
Pensaba que venía un tren de mercancías, si y paso mercancías lo vamos a grabar. Y bueno, hay que estar pendientes por si viene algún tren y poder grabarlo. Pero que hace un cazador, un cazador de trenes, un aficionado. Vamos a ver. Se acaba de alumbrar la señal. Eso significa que está cerca. O sea, se alumbra la señal de salida. No sé si se habrá visto, vamos a acercarnos. Y ya digo que la señal está en ámbar. Significa que pronto pasará el RGNA. El MD de distancia. Si pasa el MD es un regalazo. Animaremos un poquito más. Bueno, esto, la camiseta que tengo es bastante buena. Vale, estoy yendo un poquito rápido para pillar la señal. Vale, si no os gusta el vídeo, decidme en los comentarios también. Si no os gusta. Bueno. Estamos aquí con la señalita. Vale, en la señal de salida. Y ya está en verde. Se explica que tiene que estar a punto de pasar. Madre mía, qué guapo. Vamos a decirle adiós. Adiós. Bueno, si no os gusta, lo decís por comentar y nunca más lo hago. Vale. Vamos a prepararnos. Que viene ya. Están a punto de llegar. Ya está por el puente de hierro. Que pasó por la última vez. Que fue ayer. Y bueno, a ver. A ver que será un MD. O bueno, no se ve muy bien, pero es una 447, ¿eh? Es una 447. Vale, esto es la estación de Girona. Un trenero en la estación. Bueno, ya se nota que va a salir ahora. Alúmbrate, alúmbrate. A esta hora se ve de puta madre los trenes. A esta hora. Vamos a saludar al maquinista. Ya habéis visto que me ha dado el foco largo. Guapísimo, tío. Guapísimo. Y aquí se termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle un buen like si os ha gustado. Si os gusta que hagamos más, ya sabéis, depende de los likes o dislikes que tengamos, le daremos más. Vendremos a otro día con más calidad y más de eso. Y nos vemos mañana en un directo. Vamos a hacer una actividad en tren simulator. Adiós. Oh!